Bueno, esta es una historia de un padre franciscano llamado Carlos, una historia similar a la del padre Almeida, solo que en este caso este padre sí se enfrenta con el diablo, porque regresando de alguna de sus jaranas, se encuentra con un bebé en la calle. Él muy conmovido lo agarra, lo envuelve en su poncho y lo estaba llevando hacia el convento, pero en eso empieza a pesar demasiado. Y él no sabe por qué pesa tanto. Pensaba que era porque estaba medio borrachín. Pero un poco más allá, escucha la voz de este niño: papá, mira, me crecieron dientes. Se pega un buen susto. Papá, mira, me salieron cachos. Y claro, ya era el diablo. Entonces, es cuando, como estaba muy cerca del convento, pide ayuda, salió el padre superior, hizo conjuros para que desaparezca el diablo. Y después este hermano pues entregó a la oración, hizo poner una cruz justamente donde estaba la muralla, donde se le presentó el diablo, para recordarles a los otros hermanos lo que había pasado y que se dejen de salir a las jaranas. La cruz de la muralla se presentó en 1995. Por el poder de ese te ordeno que te vayas de este lugar del que nunca debiste haber estado.